Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, ya sabéis, Dead Space 2, que estamos jugándolo en el canal ahora mismo. Bueno, en nuestra sección serie de terror. Bueno, nos quedamos aquí, en este punto. Bueno, aquí tenemos alguno de Stross, que sigue, bueno, bastante afectado. Y a Ellie también, que está con él. La misión nos llevaba por aquí, así que vamos a continuar. Un vistacito rápido al inventario. Bueno, pues tenemos bastantes cositas, además tenemos aquí diagramas de mira de detonación, traje vintage. Vale, bueno, vamos a tirar con la cortadora y disparos. Atentos porque aquí nos puede salir la repera. Por cierto, ¿dónde hay? Vale, el banco y el almacén están por ahí. Vamos por aquí. Genial, pues me ha caído. Estás condenado. Ahí. Fácil, ¿eh? Otro botiquín. ¡La Virgen! Mira, el condenado. Cola que va. Bueno, se ha quedado. Uf. Es que los de las colas son los peores, tío. Con mucha diferencia, ¿eh? Eso es. Todos bien troceados. Tenéis hasta las narices. Ya. Eso es. Vale. Sala de distribución, no pasar. Vaya. Ahí estoy viendo un montón de cajas, ¿eh? A ver si la puedo. Eso es. Vale, función lineal. Levántala. Bien. Y mira de detrás. Mejor utilizar el rifle. A ver. No se acerque mucho por si acaso. Cosillas, ¿eh? Un traje vintage, mina de detonación. Tenemos 33.000 créditos. Bueno, vamos al inventario. El semiconductor de rubí lo voy a vender. Sí.
estoy acumulando un montón de minas que luego no uso. Vale. ¿Qué son? A ver, ¿qué tengo ahí? Botiquín. Voy a ir con los pequeños, ¿vale? Eso es. A ver. Traje vintage. 10% de descuento en los objetos del almacén. Su compra garantiza 20 ranuras de inventario, 15 de blindaje. Uy, esto está muy bien. Traje vintage, 40.000, lo voy a comprar, sí. Muy bien, me quedan 3.500, pero tengo 10 nodos, ¿eh? Se dice pronto, 10 nodos. Vale, esto es el inventario y la caja fuerte, está lo que está. Vale. Bueno, pues vámonos. Lo que necesito son banco de mejoras. Así, por aquí uno. Vale, está ahí dentro. Justo donde el objetivo, ¿no? Largas este, tiene las patas perfectas para cortar. Eso es. Esos bichos casi mejor que les pegue un pepinazo con la bomba y me cargo a todos los que salen. Venga, sigamos con la cortadora. Habrá alguno más, aquí nada. Qué ambientación tan buena tiene este juego, macho. No dejo de repetirlo. Que es ascensor almacén de alta presión. Tengo que mejorar un poquito el cañón lineal, la potencia y el ancho del corte. A ver, esto está muy tranquilo, no sé si es bueno. Cuidado, que esos como ropa de cristal las bolas. Mira, otros no es. Quieto. Movernos, utilicemos la explosión. Eso es. Condenado, menudo encerrona. Si le disparo de cerca al bicho de la bomba. Con la explosión me la como yo, así de sencillo. Vamos a coger el nodo. 12. A ver, ¿dónde está el banco de mejoras? Por aquí. Justo por donde está el objetivo. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Y ahí abajo tampoco. Nivel intermedio, precaución extrema. Torre de presurización de combustible. A ver, ahí. No había movido el contenedor. Aquí estoy viendo que han puesto bombas, pero yo voy a intentar hacer una cosa, a ver si... No, no me deja porque no he lanzado la bomba. Digo, a ver si la puedo coger. No. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar eso. Eso. Y lo quitamos. Y ahora esto. Perfecto. Por si acaso. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay. Ajá. Mira, eso es mejor. Pegarle un rayo. Ahí está. Mira. Vale. Ahora tengo un ascensor para bajar. Espera. Que yo he roto eso para algo. Está claro. Aquí que tenemos
energía plasma, muy bien. ¿Qué cosas? Fuera. Fuera. Mira si hay cosas, sí. Combustible inflamable, recoger. Voy a quitar todo esto. Lanzarlo. Eso por ahí. Ya está. Un registro sonoro. Pues el único camino ahora mismo que hay, puesto que esto está cerrado, y de haberlo sabido, podría haber utilizado el extintor explosivo ese, pero bueno. El único camino que me queda es coger el elevador este. El elevador de carga. A ver. Vaya. Eso es. Eso es. A ver. A ver, ese viene al culo. Ahí va, me ha escupido. A ver cómo llevo las armas. 6. Vale, le puedo hacer una mejora de cargador para ganar munición. Eso está muy bien. A ver, ¿y del cañón? Solo tengo uno, genial. Pues venga, voy a coger ese botiquín que brilla allí, pequeño, bien. Y vamos a empezar a hacer mejoras a las armas. Vale, vamos a empezar por la cortadora. A ver, no, detonador no. El cañón lineal. Necesito una mejora de capacidad, ¿vale? Que la tengo aquí. Perfecto. Ahí ya he rellenado el cargador. Y puedo meterle con 10 que tengo el disparo secundario, es decir, la bomba, el daño en sí al cañón. Le meto otro nodo aquí y le meto potencia a la bomba. A la bomba, disparo secundario y potencia a ese. Me quedan 5. Vale, vamos, el rifle de impulso necesita una mejora de capacidad. Eso es. Vale, y una de daño también le vendrá bien. La recarga me da más igual, ¿vale? El disparo secundario del rifle es que es una mierda. No me gusta mucho. Así que de momento se queda así. Y lo que queda para cortadora. Necesito una mejora de capacidad para cortadora. Tengo recarga y velocidad. Vale, pues la única mejora que puedo hacer es meterle ahí. Y ya está. Perfecto. Me queda un nodo, ¿no? Vale. Prende fuego al objetivo. Si consigo esta mejora. Bueno, necesito 2 nodos más. Vale. Del DRI. Mira, una mejora de aire, que tampoco es nada en otro mundo. Daño por empalamiento cinético. Bueno, el DRI hay que mejorarlo, ¿eh? También. Y el módulo de estabilización, duración. 2 puntos. No estará mal tampoco hacerle esta mejora. Pero no tengo nodos, con lo cual habrá que esperar un poco. He metido sobre todo mejoras al cañón. ¿Veis? Tenía un disparo en el cargador y al hacerle la mejora de capacidad me ha aumentado. Muy al estilo como pasaba en Resident Evil 4. La cortadora es exactamente lo mismo. Creo que tenía 6 y ahora ha pasado a tener 18. Vale. Bueno, antes de nada vamos a seguir mirando cosas, que por aquí tiene la pinta de que aquí hay mucha cosita para coger. Vale. A ver. Eso. Ah, mira, se puede levantar para meter algo ahí, ¿no? Ah, el disco se puede coger y se puede colocar ahí. Vale, pero aquí
aquí me dice que falta. Vale, faltan piezas. Ahora le echamos un vistazo. No me he dejado nada en las mejoras y por ahí he venido. No. No. ¿Por qué? Por aquí. Este lo dice. Ah, bueno, esto viene a salir aquí. Vale, ahí me faltan piezas para meter, ¿eh? Ajá, aquí hay una. ¿Qué es ese sonido? Genial. Claro, con lo condenado y lo pequeño que es. Fíjate la vida que me ha quitado, ¿eh? La mierda de bicho. Que ahí vamos, este disco donde se mete ahí arriba. Falta una pieza intermedia que tiene que estar por aquí tirada en algún lado. Bueno, aquí yo no la veo. No generada. Tampoco. ¿Dónde estará la pieza intermedia que me falta? A ver. Ahí nada, nada, nada. Ah, bueno, espérate. Esto también se puede levantar. Ah, vale, ya sé. La levanto y le echo eso. Y ahora puedo coger esa pieza intermedia. Ahí está. Transporte disponible. Vale. Vamos a gastar un poquito. Vale. Vale. Transporte disponible. Vamos a activar esto. Monorail. Ese ruido no me ha gustado nada. Pacha. Y tanto que no me ha gustado nada. Vienen empalados, Detección en el tiempo. ¿Me quedan botiquines? Uf, muy pocos. Muy pocos, no, ninguno. Este es un cadáver. ¿Y el otro dónde está? Aquí, este es el que tengo. ¡Ey! Sí, sí, ha soltado, sí. Se ha soltado. 100 disparos. Mejor ahora, ¿verdad? Venga, vámonos al monorail. ¿Qué nos vamos? Vale, activar. Aquí. Sal de mi cabeza. ¡Tú no eres Nicole! Vale. Abre la puerta. Lo has conseguido. Estrosa, escúchame. Déjame mirar. Cálmate, cálmate. Isaac, tenemos que salir de aquí. Bien, vamos. Dios. No puede ser. Es el Ishimura. Sí. Era el orgullo de CEC. Una historia triste. Todos los que iban a bordo murieron. Un ataque terrorista o algo así. ¿Qué? ¿Un ataque terrorista? Lo que sucedió en esa nave no fue un ataque terrorista. ¿Qué quieres decir? Ahí empezó todo, Ey. Lo que está pasando aquí pasó antes en esa nave. Yo lo vi. Yo estaba a bordo cuando fui. ¿Qué ocurre? No sé. Parece que algo obstruye la vía. Quédate aquí. Iré a echar un vistazo. Bueno, por si alguno lo desconocéis, el USG Ishimura es la nave donde pasó todo lo del primer D-Space. He oído por ahí necromorfos rotando. Vale, vamos a recargar todas las armas.
más. Fuera. Y fuera. Almacén de combustible presurizado. No hay nada más, ¿no? No puedo salir por otro lado. Vale. No tengo botiquines. Debería llevar alguno conmigo. A ver. Cupe la bomba. Perfecto. Bueno, esto tiene pinta de que aquí me van a intentar buscar los bichos esos. ¿A que sí? Esos que se esconden y luego salen corriendo por ti. No me acuerdo cómo se llamaban. Perfecto. Vale, pero... Mira, estoy viendo ahí. Pero tenemos aquí para frenarles un poquito. ¿Veis lo que os he dicho? Ese ruido lo hacen ellos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, condenados? Mira. Vale, esta vez no voy. ¿Vienes? Se está escondiendo el condenado. ¡Hala, como saltan por ahí! Está escondido detrás de esta caja, ¿verdad? ¿Qué te he visto? Aquí le parió. Sería muy bueno ponerles minas a estos golfos. Lo que pasa es que como están escondidos y no sé muy bien dónde. Sí. ¿A que me intentan sorprender por la espalda? No. Vale. ¿Dónde vas tú? ¿Has pasado de largo? Cuidado, eso es uno de los de la bomba. Me la lía. Uff, me ha dado de milagro, condenado. Joder. Atento al de la bomba, que es el que me preocupa. Es que les parió, ¿qué emboscadas hacen? El cañón lineal, con él no podéis, ¿eh? Una poca munición que tengo. Dejaré esto para quien quede. Nuestra tripulación nos persigue. Nuestra tripulación muerta nos persigue. Solo quedamos él y yo. No lo conseguiremos. No. Levántate, Kayle. Hay uno todavía por ahí porque le estoy oyendo. ¿Estás aquí atrás? Vale. Desde ahí me ha cazado la bomba. Increíble. Quieto, parado. El cañón lineal es mucho cañón lineal. Vale, ¿esto qué es? Semiconductor de rubí. Vale, pero no he terminado de explorar aquí. Aquí hay más cositas.
nada. No sé si has televisado. Aquí ves. Caja. Créditos. Mira, otra caja oculta aquí. Sí, sí, que esto es todo bien. Para cañonear, eso me viene de muerte. Ahora sí está todo probado, ¿no? Venga, vamos por ahí. Mira aquí detrás. Anda, mira. Proyectiles buscadores. Para acá. 3.000 créditos había ahí. Y un botiquín. Los medianos. Los medianos es, ¿no? Sí. Veo mucha leche. Recupera la bomba. Recupera la bomba. A ver. Hay más, ¿no? Vamos a lanzarlo. Ahí. Vale, estoy viendo uno en la pared. Recupera la bomba. Vale. Más. Cuidado, está arriba. ¿Dónde vas tú? Fuera. Aquí, pequeño. Pequeño, eso es. Tenemos un almacén. Vamos a comprar cositas. A ver, inventario. Lo vendo, sí, sí que lo vendo. De oro lo vendo. Y el de rubí también. Y tengo que vender una de minas. Para comprar 4 nodos. Este me lo voy a llevar. Vale. Para el rifle buscador, que no lo he usado. Para lanzallamas tampoco. Venga, nodos. Quiero. Sí, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. 6 nodos. Vale. Uy, uy, uy. Esto no me gusta ni un pelo. Eli, un tentáculo gigante bloquea la puerta del transporte. Está enrollado a un gran depósito. ¿Un depósito grande? Tricloruro de nitrógeno. Eso explotará si se sobrecalienta. Genial. Vale. A ver. ¿Qué pasa si lanzo esto? A ver. Si lanzo eso ahí. Tampoco. A ver. Por ahí abajo no hay nada. Vale. Bueno, pues esto tenemos que sobrecalentarlo, ¿no? No me deja subir. Aquí, aquí. Vale. Ah, vale. Hay que meterle. Vale. Venga. Necesito otro. Vale, esto se repone. Vale. Bueno, pues ya hemos pillado cómo va. Vamos a ver si se repone esto. Eso es. Va. Ha funcionado. Nos movemos. Te esperaremos más adelante. Vale, la historia está ahí abajo. Hay que darle caña, ¿no? A ver si lo lanzo así. Ajá. Tengo que lanzarlo ahí.
pero desde aquí a lo mejor puedo. Vamos a ver. ¡Qué tontería acabo de hacer, macho! Aunque debería haberlo lanzado, ¿eh? Yo creo que no me va a dejar. Esta vez me voy a alejar un poquito más. Lo voy a intentar otra vez. ¿Veis? Me da, bueno, no me quita mucho, la verdad. No me deja. Uy, ese ruido. Vale, esto hay que hacerlo rápido, ¿eh? Vale, Eli, prepárate. Uno más. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Ese del medio? Si lo activas, carbonizará todo lo que hay aquí. Así es. Dile a Stross que aguante. Allá vamos. Uno. ¡Adiós! Eso es para ti. Vale, la mala bestia esta. Eso es. A ver. Ahí. ¿Te ha gustado? Muévete. Vale. ¿Ahora qué? A moverse. Voy a utilizar la cortadora. Bueno, buen disparo, sí señor, buena puntería. ¿Ya? Sí, lo hemos cortado. O vamos a pisarlo. ¡Cuidado! ¡De los agujeros de las paredes salen más! ¿Más de estos? Vale. Me parece a mí que tengo que pasar de los bichos y meterle a esto. Porque... Eso es. Y también esto mejor, estos bichos con el cañón lineal, porque el cañón corta. Eso es. Venga, rápido, vamos a ser rápidos. Ahí. Cañón lineal es mano de santo para estos bichos, ¿eh? A ver, aquí hay cosas para coger. Muévete. Uf, tiritando estoy. Toma. Rápido. Venga, el otro. Voy. Voy tirando. Nos separamos. Vale, creo que cuando estaba huyendo, es lo que ha pasado. Cuando estaba huyendo, me debió coger el bicho. Vamos a hacer esto de forma rápida. Eso por ahí. Un depósito grande, tricloruro de nitrógeno. Eso explota. Eso por ahí. Eso por ahí. Venga. Perfecto. Ha funcionado. Nos movemos. Te esperaremos más adelante. Vale, te veo. Nos encontramos allí. Prepárate, uno más. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Ese del medio? Si lo activas,
carbonizará todo lo que hay aquí. Y ahora, eso es lo que tengo que evitar, los saltos. Eso es, venga, vamos rápido. A ver. Cuidado, de los agujeros de las paredes salen más. No tengo. Así te pongo. Eso, pero yo creo que eso no lo ha hecho nada, ¿eh? Ya tengo que cortarle las patas. Aguanta, aguanta. Eso es. Bajé, este, por, este es otro distinto al que por el que se veía aquí. Admiraría tu tenacidad, Clark. Pero todo esto te supera a ti y a todos los habitantes de esta estación. Señor, se utilizan los preparativos de la evacuación. Parece que esto es el fin. Llegados a este punto, el resto es lastre. Isaac, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir cuando dijo lastre? Va a utilizar el haz solar. Hay que detener el transporte, ahora. ¡Mierda! Estación a la mitad. No hay vía para cruzar. ¡Cúbrenos! ¡Hasta esa estación! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Tú hazlo rápido! El Ishimura, si los anclajes gravitatorios siguen operativos... Puedes atrapar el sector gubernamental y arrastrarlo. ¡Es ridículo! Si consigo alinear las vías unos segundos, podrías hacer cruzar el transporte. Prepárate y cuida de estos. Isaac, no. Es una muy mala idea. No te vayas. Tengo un montón de malas ideas. Grande, Isaac, grande. Chicos, sí, sí, chicos. Vamos a entrar en el Ishimura. ¿Os acordáis la pesadilla que vivimos ahí? Vamos a volver. Vamos a volver al Ishimura. Bueno. Elevador de carga. Vamos a revisar. Tengo mucha munición de esta, ¿eh? El inventario que llevo. Ah, pues un botiquín pequeño. Lo voy a usar. Uf, cómo me estoy bebiendo la munición. Allí brilla algo. Vale. Hay algo interesante por aquí para coger. Nada, ¿no? Uf, ¿os acordáis cuando pasamos por estos pasillos? Fuck. Tremendo, tío. Qué gran juego, tío. Qué gran salto. No voy a recargar las armas, salvo el rifle. Por si encuentro una estación de mejora, meterle mejora de capacidad a las armas para ganar munición. No estoy usando casi las minas, pero es que es un arma que tampoco es que se puede usar en todas las situaciones.
capítulo 10. Creo que son 14 o 15, amigos. O sea que vamos muy adelantados con la serie. Eli, estoy dentro. Aún debería haber un ordenador en la sala de vuelo. Comprobaré el estado de la nave desde allí. ¿Estás bien? Pareces algo nervioso. La última vez que estuve aquí, las cosas no fueron muy bien. Escucha, te llamaré pronto. Bueno, pues aquí empezamos el primer juego. ¿Os acordáis? Aquí estaba nuestra nave. Era una nave minera. Abordamos aquí, veníamos con Keldran, ¿os acordáis? Y con otro miembro de la tripulación, ya no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, volvemos a Lysimor, amigos. Madre mía, está un poco cambiado porque han estado haciendo historias aquí, pero a saber lo que queda aquí de Necropolis. Vale, ahí tengo para guardar, que no es lo que quiero ahora mismo. Lo que quiero es un banco de mejora. Fuera eso. Y fuera, desbloquear. Vale, me tengo que ir por ahí. Voy a investigar por aquí. Okay. Mira, registro textual. A ver. Mira, uno de energía. Vale, esto eran los baños, ¿os acordáis? Botiquín pequeño. Y un registro sonoro. Conan, aquí Helic. ¿En serio no oyes nada cuando limpias esos baños? En todos los turnos, te lo juro, oigo cosas en las paredes como alguien rascando. Si dejo de moverme, se detiene. Me vuelvo a mover, espera un poco y vuelve a empezar. Hoy me siguió hasta donde yo iba, justo bajo mis pies, como si me acechara. No lo soporto, tío. Esta nave está maldita. Aquí hay una maldición. Voy a solicitar un traslado. Y tú también deberías. Gravedad y soporte vital en reserva. Sistemas primarios desconectados. Centrifugadora principal inactiva y pendiente de reparación. Mierda, eso me había parecido. ¿Qué? La centrifugadora está averiada. Voy a tener que bajar a ingeniería. Esto será interesante. ¿Es seguro? No tengo ni idea. Ya te lo diré. Bueno, hay que bajar a ingeniería. Tenemos aquí un banco de mejoras, lo que buscaba. A ver, ¿qué es esto? Munición lineal. Muy bien. Bueno, pues parece que la sala está tranquila. Parece. Así que vamos a hacer las mejoras. Cortadora. Mejora de capacidad. Necesito. Con lo cual. Le meto ahí una y le meto otra. Especial. Perfecto. Vale, el cañón lineal. A ver, tengo una mejora de recarga. Disparo secundario. Le puedo meter. Mira.
Ah, para lanzar más bombas. No, me lo voy a guardar. De rey, tenemos algo. Una de aire y una de daño. No, vamos a el módulo de estabilización. Meterle más duración. Ahí está, perfecto. Mucho mejor. Está todo tranquilo, ¿no? Bueno, pues antes de abrir esta puerta, en este punto, vamos a dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Sí, amigos, estamos en el Ishimura, en el USG Ishimura, la nave donde vivimos la pesadilla del primer juego. Veremos qué encontramos aquí. Por mi parte nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.